Fa 8 anys jo crec que estàvem en una federació doncs, que li feien falta reformes, li feia falta modernització. Hem fet tota aquesta feina d'intentar adequar la visió de la societat de la caça al 2024, fent un exercici de transparència, aquest camí que hem anat fent de valoritzar la peça caçada, de donar-li un valor a la carn de caça, per tal de tenir aquesta acceptació social que sense ella demà no caçarem. Los retos son la profesionalización y la intelectualización de la caza. Los dirigentes tienen que estar profesionalizadas y tienen que estar cualificadas para hacer frente a lo que se nos avecina. Se trata de pensar pues como piensa una gran empresa, una gran multinacional. Hay que tener un plan, hay que tener un proyecto, hay que tener una estrategia a medio y largo plazo, porque sin eso, sin duda, la caza tiene un mal futuro.